periodista experto en política de Estados Unidos. Robert, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes otra vez. Muchas gracias. ¿Qué significa ese retiro y ese anuncio que hace Biden de sacar los soldados que hay todavía en Afganistán? Bueno, lo que significa realmente es una continuación de las políticas de Joe Biden, incluso muchísimo antes de que él se lanzase a la presidencia de la República. Él es considerado dentro del grupo de senadores o dentro del grupo de legisladores en Washington como uno de los acérrimos opositores de la invasión estadounidense en Afganistán. Y obviamente él continúa con esa misma línea de pensamiento y él ha anunciado, como ustedes bien saben, el retiro de las tropas de Afganistán, porque esa siempre ha sido su política. Ahora, obviamente el anuncio para algunos expertos es apresurado, porque todavía Afganistán siempre ha sido un país inestable desde hace muchos años. Y al parecer el anuncio tomó por sorpresa incluso a los aliados más cercanos de Washington, como es el caso de la OTAN. El nuevo presidente de la OTAN, para los que saben, es la Organización del Tratado Atlántico Norte, había anunciado en el momento en que el mismo Biden anunció su decisión, él había dicho que así como Estados Unidos y la OTAN entraron juntos, es importante que salgan juntos de Afganistán, pero para eso tiene que hacerse un esfuerzo coordinado. Y al parecer, por el anuncio del aliado de la OTAN, tomó desprevenidos. Así que parece que la razón detrás de la decisión de Joe Biden es la de considerar a Afganistán como un terreno en donde no hay una posibilidad de que ocurra, que surja de ese lugar algún plan de ataque en contra de Estados Unidos, como ocurrió precisamente en el 11 de septiembre del 2001. Sin embargo, hay otros expertos que dicen que retirarse del todo de Afganistán podría acarrear en serias consecuencias, principalmente en el área de inteligencia, porque si hay algo que ha evitado que Estados Unidos no tenga o no experimente ataques externos como lo que ocurrió hace aproximadamente 20 años, pues hace que cuestione la idea de retirar las tropas. Me parece que lo que quiere hacer Joe Biden es enfocarse más en la parte de inteligencia, pero los expertos indican que retirar todas las tropas podría desencadenar en el largo plazo un caos nuevamente y llevar a Afganistán a una guerra civil. ¿Qué significa que el señor Biden haya puesto como fecha el 11 de septiembre, además antes del aniversario número 20 de los ataques? Bueno, al parecer, la administración de Joe Biden está recurriendo a fechas históricas para decisiones importantes. No por desviarme un poco del tema, pero por ejemplo, él había anunciado que todos los estadounidenses, por todas las personas que vivimos aquí en Estados Unidos, hiciéramos de nuestra parte para portar mascarillas, tapabocas y reducir los embates del coronavirus. Estados Unidos podría retornar a una cierta normalidad el 4 de julio de este año. 4 de julio es el día de la independencia de Estados Unidos. Y el 9-11 o el 11 de septiembre, que también es otra fecha histórica, obviamente por motivos sombríos para los estadounidenses, utiliza esa fecha también para hacer este retiro histórico. Ahora, al principio se hablaba de que las tropas iban a ser retiradas en la primavera del 2022. Estamos hablando el segundo trimestre del año. Ahora, él prefirió adelantar el retiro de las tropas en septiembre y eso es precisamente lo que ha levantado cierta, no voy a decir polémica, pero sí ha prendido las alarmas de alguna manera, porque algunos expertos incluso señalan que Afganistán no podría caer en un estado de caos total digamos, en esos momentos. Se está llevando a cabo un proceso de paz en donde el gobierno y los talibanes
tan comprometido en no utilizar la región de Afganistán para fines terroristas. Sin embargo, lo que se ha visto en los últimos días es que ha habido ataques, de hecho han habido carrobombas, han habido ataques contra la población de Afganistán. Así que un retiro absoluto podría llevar a cabo un ahondamiento de esos ataques en contra de la población. Se habla que posiblemente grupos como el Estado Islámico y Al-Qaeda vuelvan a resurgir. Sin embargo, estos mismos expertos señalan que probablemente eso no llegue a ocurrir y que Al-Qaeda como el Estado Islámico podrían utilizar otros territorios aparte de Afganistán para poder levantar y resurgir, ¿no?, estos grupos terroristas. Más o menos lo que ocurrió con Obama cuando retiró las tropas de Irak, y en ese vacío de la autoridad surgió lo que nosotros somos o el Estado, me olvidó el nombre, el Daesh, como le llaman también en árabe. Así que vamos a ver si el presidente Joe Biden cambia un poco de parecer en su postura, porque para muchos es muy prematuro y obviamente pues no queremos que surja nuevamente algún tipo de ataque terrorista, que aunque, como muchos lo señalan, con el esfuerzo que se ha hecho incluso desde el 9-11, pues Estados Unidos ha logrado minimizar cualquier amenaza exterior gracias a los niveles de inteligencia que ha recogido a lo largo de estas décadas. Robert, en algún momento Donald Trump alcanzó un acuerdo con los talibán en febrero del 2020, pero tal parece, por lo que va sucediendo en el país de Afganistán, la solución militar desde el punto de vista norteamericano no es lo mejor, y ya es suficiente el tiempo que han estado allí. Sí, es cierto, el expresidente Donald Trump inició este proceso de paz con los talibanes, pero incluso muchas personas que viven aquí dicen que no ha completado la paz, y por el contrario, lo que ha hecho es que se han levantado más ataques contra la población. Incluso muchos han criticado el proceso de paz. El presidente Joe Biden departamentalmente que no ha completado la paz. Digamos, estos años de presencia estadounidense en Afganistán ha dejado más pérdidas que ganancias, y no solamente estamos hablando de las pérdidas humanas, también en las pérdidas de dinero, realmente. Es decir, Estados Unidos, según un reporte del New York Times, invirtió más de, ni siquiera la cifra me cabe, es 1.8 billones con B larga, billones de dólares en Afganistán, precisamente para la reconstrucción de este país, y realmente los resultados que se dieron luego de esta inversión megamillonaria, lo único que ha dejado son pocas ganancias, particularmente en el tema de educación, que es importante, indudablemente es importante el tema de la educación. Pero lo que se ha señalado es que para la cantidad de dinero que se ha invertido en Afganistán, el retorno de esa inversión ha sido muy escasa. Es decir, no ha habido un cambio. Y el hecho de que en Afganistán sigue siendo un estado como una bomba de tiempo, hay una tensa calma en ese lugar, indica que ese dinero invertido, como lo señala el New York Times, realmente fue un dinero perdido. Sin hablar de que en la administración anterior, y nuevamente en un informe en New York Times, se había dicho que el presidente ruso, Vladimir Putin, le había puesto un precio a la cabeza de las tropas estadounidenses que estaban allí. Y Donald Trump, pues obviamente él no tomó cartas en el asunto, ni siquiera comentó sobre el tema, pero lo que se hablaba es que las tropas estadounidenses estaban en peligro porque ya habían otros países con intereses que, como el caso de Rusia, que siempre ha tenido un interés en Afganistán, pues ya le está poniendo un precio a la cabeza para que los mataran. Así que creo que eso todo es un conjunto de situaciones que probablemente llevó a Joe Biden a retirarse
o pedir el retiro de Afganistán. Sin embargo, yo creo que en el corto plazo puede que no ocurra nada en Afganistán. Sin embargo, a largo plazo, probablemente las fuerzas terroristas recobren su confianza y retomen las armas para nuevamente fomentar el caos, y se vuelve esto un círculo vicioso. Obviamente también entendiendo desde la parte estadounidense, en la parte militar, ha habido un cuidado con el envío de tropas a otras partes. Recordemos, por ejemplo, que durante la administración de Barack Obama, el presidente Obama vaciló en enviar tropas a Siria, en el momento más difícil de la guerra civil en Siria, porque en términos militares existe algo que se llama la arena movediza. Es decir, puede que la administración mande 1,000 tropas, pero la situación empeora, entonces hay que mandar otras 1,000. Y la situación sigue empeorando y hay que mandar 2,000. Y así sucesivamente, al grado de que ya tenemos un ejército, una tropa grandísima en otro territorio extranjero. Y se vuelve una guerra interminable. Así que yo creo que entendiendo todas las circunstancias y todo lo que hemos visto a raíz de las invasiones estadounidenses en Irak y Afganistán, precisamente el presidente Joe Biden, analizando todo esto, fue que llegó a esta decisión. Sin embargo, me parece que una decisión tan apresurada puede llegar a ocasionar algún tipo de rebrote terrorista, y es importante no solamente reforzar la parte militar, sino también entender que es importante hacer ese procedimiento prácticamente de forma quirúrgica, si se quiere decir así. Sí, analista experto en política de Estados Unidos, muchas gracias por estar comunicado con Análisis UNAL. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Espero estar de vuelta con ustedes en un futuro. Gracias.